estoy agarrando la cámara porque se me acabó la pila y ni siquiera sé dónde está el cargador. Acabo de dormir a Mía y a Maren porque las dos estaban Chucky contra Jason, se los juro. O sea, la película, ¿se acuerdan? Freddy contra Jason. Haz de cuenta que así estaban mis hijas ahorita, que no hayan ni cuál irle. Estaban demasiado cansadas las dos. Acabo de hacer de comer, hice salmón, pescado, espagueti de quinoa, brocolinis y espinacas. Apenas estaba terminando de limpiar el almuerzo y ahora voy a limpiar la comida. Y lo, si me vieron en el último vlog o en el layer, que todavía no sé cómo editar, sigue el mugrero. Bueno, ya, esa fue mi queja. Vamos a hacernos un café, se acabó. Y manos a la obra. Solo no me quería desahogar, lo siento, pero esta es la realidad. Así como les recomiendo productos, también les voy a dar una recomendación de qué productos no comprar. Estos yo los compré para mis jarabes hace algunos meses. A ver, déjenme los traigo la luz. Y están muy bonitos, o sea, van con el estéreo y así. Claro que ahorita no he decorado aquí, o sea, tengo mis... Estaba ahorita... miren, estaba... Bueno, ahorita les platico lo de los suplementos. Este... A estos dos no les sale nada. Este es el único que funciona. Como que aquí se atora el jarabe. A lo mejor para otras cosas sí, pero pues se supone que es para esto. No los compren. Están muy bonitos, pero no sirven. O sea, estos por eso están nuevos. No los he usado porque nunca les sale. Aparte, o sea, a pesar de que le limpie el agujerito. En fin, de mis suplementos estaba haciendo un restock porque pues ya se me van a acabar. Y esto es lo que hago. Yo los compro en esta página, pero necesitas como que el código de tu doctor para poder comprar ahí. Pero, pues no necesitan comprarlos ahí, ¿verdad? Yo, esto es lo que ahorita, o sea, parte de lo que tomo. Este sí lo pueden comprar en Amazon o en Target, estos dos. Y esos, los probióticos, pero yo todavía no estoy lista para probióticos. Pero sí los voy a tomar pronto. Yo creo que como en un mes máximo. Estos son los que tomo. El Digest Mate, Turmeric, Vitamina D y Magnesio. Pero pues obviamente de lo que les platicaba ayer es que, o sea, sí, pues qué padre abrir, ¿verdad? Yo he visto muchos de que, ah, toman esto y yo sé que todos debemos magnesio y vitamina D y el turmeric es muy bueno, pero pues yo voy de la mano, como les digo. Obviamente sé que todos necesitamos probióticos, prebióticos, pero a veces tu cuerpo no está listo para recibir los nutrientes o los beneficios de los suplementos. Es decir, imagínense que, a otra vez vi un ejemplo perfecto. Imagínense que tienen un jardín con ramas y todo eso. No vas a ponerte a sembrar luego. Primero vas a limpiar las ramas, el escombro, todo lo seco. Como que limpiar, que es en lo que yo estoy todavía. Y después vas a empezar a sembrar y luego van a salir las flores. ¿Eso se cuenta así? No sé si hice sentido, pero a eso me refiero cuando dices tienes que preparar el cuerpo. Y todo también tiene, o sea, para que valga la pena hacerlo bien, pues es no nada más, o sea, en la comida te tomas este es con el estómago vacío, esto es después de comer y cosas así que todavía yo me hago bolas, pero sí, bueno, es parte de todo lo que hemos estado haciendo por acá. Y aparte ayer que les platiqué, fui a Whole Foods y compré clorofila, que no me lo recomendaron, pero pues yo ya lo he consumido porque también es muy bueno para, y los micronutrientes. Ay, o sea, abrí ya... nutrióloga, ¿verdad? No se crean, pero es lo que está pasando y poco a poco ahí la llevamos. Obviamente aunado con la nutrición, hoy desayuné bien rico. La verdad es que almorcé lo mismo que ayer. Lo que les dije que... Ah, sí les grabé un pedacito. Como que tostaditas con huevo. Bueno, voy a ponerme a limpiar, por eso estoy tomando mi café para dar energía. Ah, no, tengo que editar. Déjenme, trabajo... en mi contenido y luego en el mugrero, que el cold mugrero no. Compré este cold brew nuevo que siempre lo he visto, mas nunca lo había probado y ahorita les digo qué tal. La verdad, lo crean o no, ya no voy tanto a Starbucks porque obviamente sé que la... Vean, esta es la que siempre les digo que uso. La leche de avena. Yo también hago, pero a veces pues no tengo tiempo y luego tienes que revolver porque se queda como que no tan líquida. En fin. Sí, pues la leche de avena que usan en el Starbucks obviamente no es la ideal. Tiene aceites inflamatorios, entonces pues cuando ando en la calle pues sí, pero sé que es lo mismo si yo compro el cold brew, me lo hago aquí. Porque pues ya no puedo usar
los menjurjes del Starbucks como antes. Y esos jarabes que yo tengo son de los compro en Sprouts, porque los que yo antes les recomendaba de Homes, ya sí, pues no, esos ya no puedo. De hecho, ahora se los iba a dar a mi mamá que se los llevara, pero ya no le cupieron. Entonces compro unos que, pues no sé si son tan. Miren, estos, zero sugar. Sin artificiales, porque pues este es sugar free, pero este sí tiene como que cosa artificial. O le puedes poner tu propia vainilla, que es lo que ya también a veces hago. Porque estoy hablando tanto de esto, discúlpenme, pero ya saben que empiezo a vomitar. Me quedó la comida. Ah, sí, ya sé que hay unas que no les gusta el tema de la nutrición y así. Sorry si les da hueva, pero pues es que hay unas que sí, entonces pues, si no, pues le adelantan. Ya saben que, como quiera, aquí hablamos de varios temas, sobre todo cuando hay café de por medio. Y sigo siempre poniéndole mi café stevia, por ejemplo. Oigan, logré editar. No sabía si subirles o no el vlog más 25, porque la verdad se me dificultó mucho editarlo, porque sentí que ya necesitaba disfrutar un poquito la vacación, porque pues ustedes saben que Navidad es chamba para las mamás y encima pues editar. Entonces dije ya, al rato lo edito, y en eso pues nos tuvimos que ir de Los Ángeles y me atrasé, y pues the rest is history, literal, lo demás ya no les pude, pues dije ya, ¿para qué lo subo? Y ahorita me dije, pues ahí está, mejor se los subo y se los comparto como fue nuestra Navidad. Entonces, perdón por subírselos hasta febrero, pero era eso, borrarlo, dejarlo para mí. Entonces ya se lo subí. ¿Qué traes? Pues fíjate por qué no cierra. Dios, mi cabello. Y, en fin, les quería comentar que por fin voy a... aquí, ustedes ven, voy a publicar ese video, qué oso, pero está bonito. Y voy a también ya subirles enseguida el vlog actual, ¿verdad? El de ayer. Y ya estamos por la cocina, voy a hacerle de cenar a las niñas. Voy a hacer taquitos de pollo, con flautas de pollo, porque tengo pollo, tortillas. Y ya no sabemos qué hacer estos días, y para que cenen temprano. Y obviamente, sí. Bañando a Maren y ahorita le toca a mía, pero son las 7:20 y estas niñas andan como si fueran las 3 de la tarde, porque las dos se durmieron una siesta y yo estaba de que necesito descansar. Bueno, ni descansé, más que nada necesito tiempo para hacer mis cosas. Y pues como les tengo que hacer lunch, me toca eso, porque antes Michelle comía de la cafetería, pero ahora pues ya le hago yo, y a mía siempre le he hecho, pero pues me gusta hacerlo lo más que pueda, adelantarle, porque si no en la mañana andamos con las prisas. Aquí está mía, salió la primera. Y a ponerle calcitas. Ay, y Michi también ya se bañó. Vean el progreso desde ayer. Claro que, como voy recogiendo, ellos están sacando algo. Maren. Cuidado. No, ahorita no es hora de patinar. Tengo que ir por tu hermano. Por esto, voy a ir a una tienda en donde
voy a ir a donar cosas. Y ahí en esa caja es cosas que ya están como que guardadas, porque les dije que estoy en el proceso de una limpia. Entonces por eso se ve todo así. Y pues ellas lo ven y lo sacan y lo hacen así, tal cual. Ahí la llevamos, chiquillas. Voy a doblar ropa. Qué emoción. Y ya, mañana se voy a salir. Es que, la verdad, hoy me dormí un ratito en la mañana porque no sé si les platiqué, pero Mía se despertó a las 2 de la mañana. Entonces, pues, mis vueltas no las pude hacer en la mañana, pero a mí me gusta grabar cuando salgo porque es como que distinto contenido. Y cuando estamos en la casa, pues, son como, ya saben, gajes del oficio que a veces... A mí sí me gusta ver ese contenido, pero a veces no. A veces como que me quiero salir de mi realidad, que es esta. Pero hay veces que digo, ay, qué padre, ¿cómo le hace ello? Qué rápido. Entonces es como que del mood en el que ande, ¿saben? Hoy no ando en mood de estar aquí. Ando en mood de distraerme porque esto es ya. Pero bueno, vamos a dejar la casa lista para mañana.